En estos tiempos que vivimos, y usted lo sabe, hay mucha, mucha información falsa. Pero usted también sabe que hay espacios en donde la verdad es una prioridad. Nosotros somos los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Y usted sabe qué encuentra en los periodistas. Información verdadera. Por supuesto, también análisis sobre esa información verdadera. Y también porque es trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación, analizamos falsedades y francas mentiras. Un equipo amplio de colaboradores en sinembargo.mx aporta a este programa investigaciones, entrevistas, trabajos de fondo. Aquí los va a encontrar. Y también, usted lo sabe, en los periodistas se encuentran entrevistas, diálogos con los protagonistas de la información. Y bueno, no está de más repetirlo, de 6 a 8 de la noche, tiempo del centro de la República, por el canal de Sin Embargo al Aire. Usted lo sabe, aquí no se oculta nada. Nada. Muy buenas tardes a todo el auditorio de Sin Embargo al Aire. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este martes? Martes 25 de octubre, ya estamos pues casi al final de este mes. Todavía queda parte de esta semana y un piquito de la siguiente, pero ya se va sintiendo cada vez más este ambiente de Día de Muertos, que a mí como me gusta recordarles que ya estamos a nada de esta temporada. Así es que ustedes cuéntenos cómo están, cómo les ha ido en estos días. Ya casi también estamos a nada de poner nuestra ofrenda. Ustedes ponen ofrenda. Cuéntenos sobre estas dinámicas que tienen para conmemorar el Día de Muertos. Es una tradición bastante, bastante mexicana. Yo soy Perla Velázquez, mi compañero Kirk Aponte en los controles, y yo les damos la bienvenida a este de 12 a 1, en donde van a encontrar las 12 noticias más importantes que han surgido hasta este momento. Traemos lo que sucedió en el resumen de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Habla de varios temas, habla sobre distintas temáticas, distintas noticias que se dieron a conocer ayer, como la exoneración que hacen de su hermano, la Fiscalía de Delitos Especializados, hace una exoneración a Pío López, así que vamos a hablar sobre esto. También vamos a hablar sobre esta pelea un tanto que se ha dado entre Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Laida Sansores. Aquí le vamos a tener parte de la entrevista que ayer realizaron los periodistas a Ricardo Monreal, y en donde habla sobre la relación que lleva con Claudia Sheinbaum y también con Laida Sansores. Así es que no se despeguen, porque traemos información de casa, pero también información que ha surgido a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional. También más adelante vamos a enlazarnos con Bianca Estrada hasta el Festival Internacional del Cine de Morelia, para que nos cuente cómo le está yendo y qué es lo que hasta el momento ha visto. Porque pues ya hablamos mucho de Bardo, pero también hay más películas que se están estrenando y que se están exhibiendo en este encuentro cinematográfico. Así es que no se despegue, le vamos a traer todo un resumen bastante, bastante completo. Así es que yo doy unos pequeños saludos a la gente que ya se está uniendo a la información. Y hasta por acá, David Hernández, muchísimas gracias, a Armando Mariscal, a Robicel Medrano, a Salvador Jiménez, a Isaac Muñoz, a Emanuel Raimundo, a Marco Osuna. Tenía mucho que no te veía, Marco. Muchísimas gracias por estar acá. A Tania Martínez, a Jaime Carrasco, que fue el like número 2, y junto con Juan Ángel Caldera, que fue el like número 1. Muchísimas gracias a todos ustedes por unirse a esta transmisión. Acuérdese de dejar su me gusta, porque eso nos ayuda bastante. Y sin más, vámonos con esta cortinilla de entrada.
Pues iniciando con esta información y con este resumen que le traemos, nos vamos directito hasta Palacio Nacional, porque ahí el día de hoy surgieron bastantes noticias, como una de ellas tiene que ver con lo que dijo y destacó el presidente López Obrador sobre la importancia de tomar en cuenta todas las opiniones sobre la reforma electoral, incluyendo las de opositores del gobierno como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, esto ante la discusión que ya inició sobre la reforma electoral en el Poder Legislativo. Aunque ironizando la postura del expresidente panista sobre la posibilidad de un fin de la democracia en México, cuando él se robó la presidencia, señaló que todo tipo de opiniones son valiosas para discutir la reforma electoral. Vamos a escuchar esta primera parte de lo que comenta el presidente López Obrador. Son buenas esas opiniones porque tengo entendido de que ya se va a discutir en el Congreso, ya va a entrar a debate lo de la reforma electoral. Hoy. Entonces, pues que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, hasta la de Calderón, que dice que, ¿cómo fue que dijo Calderón que en este mes se acababa la democracia en México? Así fue, ¿no? Sí, pero en este mes, duraba un mes nada más y se acababa. Pues no se acabó cuando él se robó la presidencia. ¿Cómo se va a acabar ahora? Que lo que queremos es hacer valer la democracia como forma de vida, como sistema político, pero que se tome en cuenta la opinión de todos. No le hace que sea de estos organismos europeos, de todos. No hay ningún problema. ¿Qué estamos nosotros proponiendo en nuestra iniciativa? A ver, primero, que para garantizar elecciones limpias y libres se tenga autoridades electorales imparciales y que estas autoridades, en vez de ser nombradas por las cúpulas del poder económico y del poder político, las elige el pueblo. Eso es lo que estamos planteando, que los consejeros los elige el pueblo, que los magistrados del Tribunal Electoral los elige el pueblo, que este nuevo organismo sea el encargado de organizar todas las elecciones en el país, porque en cada estado hay un organismo igual, que no se gaste tanto, porque actualmente el INE y el tribunal son los que más gastan en el mundo en la organización y en la ejecución de las elecciones, que se reduzca el número de legisladores, que no haya tantos, que todos sean electos por el voto del pueblo, que no haya diputados plurinominales.
Y pues también sobre la Comisión de Venecia, que el día de ayer dio a conocer una postura sobre esta discusión de la reforma electoral, y la cual está integrada por especialistas independientes de 61 países, advirtió que la iniciativa de reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y podría debilitar la confianza de los ciudadanos en las elecciones. Ante esta postura, el mandatario reiteró que el propósito de la reforma es que existan autoridades electorales imparciales y recordó lo que le decíamos hace un momento sobre estos comentarios que hacía Felipe Calderón y la democracia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Porque fue todo un pueblo y así va a seguir hacia adelante. Entonces, qué bueno que opinen los europeos eso, para que lo tomen en cuenta en el debate los legisladores, pero cuando nos hicieron los fraudes a nosotros, cuando nos robaron la presidencia, esos europeos callaron como momias. Nunca dijeron nada. Sin embargo, tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse. Y que sean los legisladores los que resuelvan. Y es para que haya una auténtica democracia. Sería un gran legado, una gran herencia, el que podamos de una vez y para siempre establecer un verdadero sistema político democrático. Ya se está avanzando, por ejemplo, no se toma en cuenta, pero el que no haya tapados, sobre todo el que no haya dedazo, es un avance. Bueno, y recordemos que la reforma electoral pues se comenzó a discutir ya hace unos momentos en la reunión de las comisiones, de la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Reforma Político Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación y Población. Inició la discusión de esta reforma electoral para platicar sobre la propuesta del presidente López Obrador. Allí estamos viendo en las imágenes que en la mesa aparece Alejandro Moreno Cárdenas, también aparece Rubén Moreira, Ignacio Mier Velasco y también parte de las de los integrantes de esta mesa de trabajo. Todos los detalles que surjan a través de esta reunión se los vamos a estar informando muy puntualmente aquí en Sin Embargo al Aire y también en sinembargo.mx. Y ya que el presidente López Obrador hablaba sobre escuchar todas las opiniones y pues prestar atención a cada uno de los comentarios que hacen, no solo en el gabinete y no solo también la gente adherida a Morena, sino incluso la parte opositora. A la noticia que vamos es nuestra noticia número 11 y tiene que ver con la reforma electoral, porque el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, calificó a la reforma electoral, la cual pretende modificar al INE, como una mamarrachada. Durante su participación en el foro La Evolución Mexicana, proyecto socialdemócrata de país que organizó Movimiento Ciudadano, pidió salvar al INE porque argumentó se trata de la democracia y no se puede atacar a la democracia. Esto es lo que decía el expresidente de la mesa directiva de diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador le tiene horror a cualquier aspecto que no pueda controlar políticamente y es por ello que señaló que la reforma electoral no debe de trascender ya que se puede apoderar de la Junta de Gobierno. Acerca del presidente López Obrador, dijo que él es un anti-Juárez porque viola el derecho interno y se burla de los derechos internacionales.
También calificó a la actual administración y dijo que es populacherismo desordenado. Pues continuando con esta idea también de los comentarios que hicieron Ernesto Zedillo y el expresidente Felipe Calderón, otro comentario más acerca del gobierno y acerca de lo que viene en la reforma electoral. Porque recordamos que el pasado 16 de octubre, Ignacio Mier Velasco, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política de Diputados, había anunciado que iba a comenzar esta plática de la reforma electoral con la finalidad de garantizar elecciones limpias y libres y de dejar atrás de una vez y para siempre la historia de los fraudes electorales en el país, así como ahorrar 24 mil millones de pesos. Pues toda la información que surja sobre este tema se la vamos a estar informando aquí en todos los espacios, ya sea en video o ya sea en escrito, que tenemos en sinembargo.mx y en Sin Embargo al Aire. Vamos mientras tanto con más información, porque en la noticia número 10 es otro tema que surgió esta mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, quien aseguró que él no tiene nada que ver en la investigación por presuntos delitos electorales en contra de su hermano Pío López Obrador y pidió que se revise el proceso legal en caso de que esté mal. Recordemos que Pío López Obrador fue evidenciado en una serie de videos en los que presuntamente recibía dinero de David León Romero, exdirector general de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Cuestionado sobre esta decisión que toma la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República sobre no vincular a Pío por estos videos, el mandatario federal señaló que fue un recurso que se entregó para un movimiento y no para un partido. En ese sentido, López Obrador mencionó que si se encontró que el proceso por parte de la Fiscalía en contra de su hermano Pío López Obrador tuvo errores, que se presente una nueva denuncia. Vamos a escucharlo. Pues no es así exactamente, ¿no? Creo que fue un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido, según se ha aclarado o se ha dicho. Y pues se hizo todo este escándalo porque pues es en contra mía, básicamente. Por eso, si está mal el procedimiento legal, pues que se revise. Si se encontró de que el Ministerio Público, el juez, actuó por consigna o hubo influyentismo, que se revise o que se presente una nueva denuncia. A lo mejor la señora senadora Xochitl Gálvez ya tiene lista la nueva denuncia. Pero no tengo nada que ver, absolutamente. Gracias, presidente. ¿Mande? Iba a declarar ante la fiscalía. ¿Qué pretendía decir usted? ¿Yo? Sí. ¿Dijo que iba a enviar un escrito? Pues que no soy corrupto. Eso iba yo a decir. Presidente. Ustedes saben que cada vez que a mí me han denunciado en la historia, he ido a declarar. Y le empiezo a pedir al Ministerio Público que ponga todo lo que deseo. Ni como siempre denunciaba con pruebas a los que me acusaban, ya el Ministerio Público ya no quería seguir escribiendo. Pues ahí están los comentarios del presidente López Obrador. Mientras tanto, vamos a la noticia número 9, porque el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, acusó en entrevista con los periodistas
que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tiene mucho poder dentro del gobierno federal y ha instrumentado un plan para descarrilarlo de sus aspiraciones políticas al margen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Monreal dijo que no solo se quedará en el estudio forense, sino que además hará uso de su derecho para acudir a las instancias correspondientes. Cuestionado si esto implica una denuncia en forma, el senador precisó que esperará los resultados de los estudios que han mandado hacer para exigir la aplicación de la legalidad. Vamos a escuchar esta parte de lo que comenta el día de ayer Ricardo Monreal en entrevista con los periodistas. Tiene la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum poder en el gobierno federal para que, al margen del presidente de la República, instrumente una campaña para descarrilarlo a usted. ¿Tiene tanto poder la ciudadana Sheinbaum? Tu pregunta me parece obviamente ingenua, mi querido amigo. Tú sabes que te he tenido siempre respeto, mucho respeto, Álvaro, pero por supuesto que tiene poder, mucho poder para hacer eso y más. Yo te digo, ahora que termine el estudio forense, ya hoy intentaré hacerlo, pero es muy sencillo, eso va a ser la prueba más irrefutable, en donde los mismos que la lavan, las mismas cuentas, son los mismos que me atacan todos los días. Es muy sencillo tener la correlación. No así los seguidores de Marcelo Ebrard, ni siquiera los seguidores de Adán Augusto, exclusivamente las cuentas de respaldo de Claudia Sheinbaum. Me atacan cruel, sistemática, inescrupulosamente un día sí y otro también. Y tengo 16 meses resistiendo. Por eso ahora voy a hacer el estudio forense y demostraré. Además, no me quedaré solo en el estudio forense, sino haré uso de mi derecho para poder acudir a instancias correspondientes para frenar esta campaña de odio en mi contra. Odio. ¿Por violaciones a la Constitución y a la ley será esta denuncia, senador? Vamos a ver, no quiero adelantar vísperas porque quiero tener los documentos. Siempre soy muy serio en mis cosas. Soy maestro universitario, doy clases de derecho y por eso soy defensor fiel del derecho y por eso voy a exigir la aplicación de la legalidad en todo tipo de procedimientos y voy a actuar con toda prudencia y ecuanimidad. Pues también sobre el tema de Laida Sansores, Ricardo Monreal insistió en la importancia de la mediación del presidente, la cual dijo que ha servido para que no se genere tempranamente una escisión que no se quiere y sostuvo que esto va más allá de la persona y de un escándalo mediático. También Ricardo Monreal sostuvo que él ve una campaña anticipada dentro de su partido y una promoción personalizada que viola la Constitución, porque señaló que violar la ley, vivir en la ilegalidad o en la simulación democrática no era el propósito ni el objetivo de Morena. Pues esto es parte todavía de los comentarios que surgen después de que Laida Sansores anunció que el día de hoy en Martes del Jaguar va a hablar sobre algunos temas de Ricardo Monreal y pues ya generaron bastantes comentarios y críticas. Incluso Ricardo Monreal aseguró que se trata de una guerra sucia y ya hablan también de Claudia Sheinbaum. Pues esto es parte de lo que se comenta. Muy probablemente vamos a esperar una respuesta de lo que hoy presente Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, a las 8 de la noche en su canal de YouTube y en el programa Martes del Jaguar. Mientras tanto, vamos a más información y información de los estados, porque en la noticia número 8 vamos a hablar de Luis Guillermo "El Químico" Benítez, quien llega a su primer año reelecto como alcalde, quien enfrenta un entorno político convulso y acusaciones de corrupción, incluso desde su propio partido,
Morena. El gobernador Rubén Rocha Moya lo ha encaminado a pedir licencia, pero no para que se vaya, es para que también tenga otro cargo y lo ha invitado a ser parte de la Secretaría Estatal de Turismo. Este martes, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, que es mejor conocido como El Químico, tiene programado presentar en el Cabildo su informe de primer año de gobierno al frente de Mazatlán durante su segundo periodo. Ahí estamos viendo la invitación que hace Rubén Rocha y él escribe que a fin de contribuir justamente a estas decisiones, pues lo invita a ser parte. A fin de contribuir a la gobernabilidad y a la adecuada marcha de las tareas públicas del municipio de Mazatlán, he decidido invitar a Luis Guillermo Químico Benítez a integrarse a mi gabinete como secretario de Turismo. Pero pues antes de llegar a este punto, el día de hoy, como les comentaba, tiene programado presentar en el Cabildo su informe de primer año de gobierno al frente de Mazatlán durante su segundo periodo. La gestión en este periodo no ha sido tersa, pues desde su inicio ha enfrentado diversos episodios de crisis política que hoy lo tienen con sus decisiones con una demanda en la Fiscalía General de Sinaloa. ¿Qué pasó durante este primer año? Pues le voy a contar que la polémica en la comuna por las críticas de los viajes del alcalde hacia otras partes del país y del extranjero, la salida de funcionarios como su expareja y presidenta del sistema del DIF municipal, Gabriela Peña Chico, al que el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán se le haya acabado el presupuesto de 120 millones de pesos para este año, desde unos 4 meses antes de terminar este 2022, son parte de los escándalos que tiene en torno a la administración de El Químico Benítez. Pero lo que más polémica ha generado fueron los 6 contratos por adjudicación directa para la adquisición de luminarias a la empresa Azteca Lighting, particularmente uno de ellos firmado el 2 de marzo del 2022 por 400.8 millones de pesos para la adquisición de 2.139 lámparas LED, el cual fue rescindido en septiembre y la administración municipal se reservó a hacer público en documento para los próximos 2 años, pero finalmente lo dio a conocer a medios de comunicación. Regidores y el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, ante esta información, presentaron a la audiencia Auditoría Superior del Estado, que tiene que ver con la Fiscalía General del Estado, y también ante el Congreso del Estado, las denuncias en contra del Ayuntamiento Mazatleco por dichos contratos. Fue el miércoles pasado cuando personal de la auditoría se presentó ante la Fiscalía General Estatal una denuncia penal en contra del alcalde Luis Guillermo Benítez como probable responsable del delito de daño patrimonial por 60 millones de pesos por este contrato de adjudicación directa que incluye, como le decía, 400.8 millones de pesos para la adquisición de estas luminarias de la empresa Azteca Lighting. El propio alcalde ha dicho y reiteradamente, incluso el sábado en una entrevista, que no se ha robado ningún dinero y está tranquilo porque tiene la conciencia tranquila ante la denuncia que presentó la auditoría en su contra. Esta es la información y la polémica que surge en torno a quien es el alcalde de Mazatlán, El Químico Benítez, quien hoy está presentando su primer informe de gobierno ante el Cabildo. Los comentarios muy probablemente se van a hacer llegar ante este primer año de gobierno al frente de Mazatlán en su segundo periodo. También tuvo mucha polémica parte de cómo llegó el químico Guillermo Benítez a tomar protesta. Así es que los invito a que vayan al portal sinembargo.mx para que lean totalmente cómo fue esta polémica de la toma de protesta y también detalle a detalle de cada uno de estas adjudicaciones que hace directas sobre las luminarias y parte de los datos que presentan ahora en sinembargo.mx. Estas son los escándalos, la presunta corrupción que persigue a El Químico. Mientras tanto, vamos con más información, porque hablando también un poco de lo que está sucediendo en los estados y en México sobre la pandemia de COVID-19, el día de hoy
Ricardo Cortés Alcalá, quien es titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, informó que México actualmente se encuentra en un periodo interepidémico por la COVID-19, es decir, presenta los niveles más bajos que hay en materia de contagios, luego de acumular más de 3 meses y medio o poco más de 13 semanas seguidas en un deceso continuo en el número de casos del nuevo coronavirus. El funcionario destacó que actualmente nos encontramos en un periodo interepidémico. Esto significa que el país está en los niveles más bajos que hay en materia de contagios, en donde es el espacio que hay entre un pico y probablemente un siguiente pico, como siempre se ha presentado en los periodos de invierno. Durante la presentación de la sección del Pulso de la Salud, la cual se realiza cada martes, detalló que la semana anterior hubo un promedio diario de 230 casos de coronavirus por día. Sobre la hospitalización, el representante de la Secretaría de Salud señaló que también registra los niveles más bajos desde que inició este problema de salud pública a inicios del 2020, pues actualmente hay una ocupación de camas de 2% y del 1% de camas con ventilador. Sobre esta curva de defunciones, que muchas veces también este dato ha sido importante para saber qué tanto ha avanzado la pandemia de COVID-19, el funcionario dijo que de estas 5 diferentes olas que hemos visto a lo largo de la pandemia de COVID, ya se ha visto también una reducción en el número de fallecimientos, y actualmente esta última ola que vivimos ha concluido que estas últimas semanas podemos observar cómo es la de menor presentación en materia de defunciones. Los datos de la COVID-19 pues muestran que está descendiendo, sin embargo, pues todavía persiste esta enfermedad, todavía estamos en una emergencia sanitaria, como lo dijo la Organización Mundial de la Salud, por lo cual le pedimos que si tiene la posibilidad de seguir cuidándose, hágalo, porque es importante que continuemos con las medidas sanitarias, y si ya son parte también de nuestra vida cotidiana, qué mejor aún. Pues vamos también con otro tema que surge en la mañanera y tiene que ver con temas de salud, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó nuevamente que la intoxicación masiva de estudiantes en Chiapas sea por droga en el agua y llamó a la población a no caer en la psicosis y ser prudentes. En la conferencia matutina, el mandatario nacional volvió a señalar que no se ha encontrado droga en el agua, que fue una de las primeras versiones que se dieron a conocer frente a la intoxicación de cientos de estudiantes que hasta el momento las autoridades no han podido explicar. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador. Estamos buscando el origen, pero nos llamó mucho la atención de que es un caso, otro, y no tiene que ver con ninguna campaña contraria al gobierno de desprestigio, no, es un fenómeno que se da, que tiene que ver con medios de comunicación de masas, que puede ser esa la causa. ¿Efecto de masas? Sí, cuando se conoce cómo se actúa en estos casos, pues no se descarta el que se repitan casos, y sí hay intoxicaciones, ¿no? Pero las versiones son de lo más variado, de que alguien llegó y llenó los termos de un agua especial y que no se ha aclarado del todo, ¿no? Entonces, vamos a esperar, pero sí quiero aprovechar para que no haya psicosis, porque estoy seguro de que no va a pasar nada grave a los muchachos, pero sí me preocupa
que vaya a haber un acto precipitado de castigo a quien se piense de que le está queriendo hacer mal. Bueno, y vamos a más información, porque en la noticia número 5 vamos a hablar sobre un segundo intento para poder eliminar la prisión preventiva oficiosa. Usted recordará que pues esta discusión estuvo bastante amplia hace unas semanas, hace unos meses, y ahora el ministro Luis María Aguilar Morales planteó hacer una interpretación conforme y en sentido amplio de la Constitución Federal y anteponer el principio pro persona y de presunción de inocencia, esto ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para tener y ante la medida de prisión preventiva oficiosa, la cual dijo se va a discutir el próximo 22 de noviembre. Vamos a ver el siguiente video que les hemos preparado y en donde detallamos toda la información. El ministro Luis María Aguilar Morales propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para anteponer el principio de pro persona y de presunción de inocencia ante la medida de prisión preventiva oficiosa, la cual será discutida el próximo 22 de noviembre. El lunes, el ministro hizo público el nuevo proyecto de resolución de las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la adhesión de 3 delitos fiscales en la Ley de Seguridad Nacional para integrarlos al catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio. El documento que se presentará ante el Pleno de la Suprema Corte considera que la prisión preventiva oficiosa no se debe entender como una medida cautelar que se establece de manera automática y el juez debe analizar si se impone. Si se entendiera que la prisión preventiva oficiosa es automática, se rompería con la presunción de inocencia, con el debido proceso legal, con la obligación de los jueces penales de justificar fundada y motivadamente sus resoluciones, especialmente las que ordenan la imposición de medidas cautelares tan severas como la prisión preventiva, dicta el proyecto. Se rompería incluso con los principios fundamentales del sistema penal acusatorio y con la necesidad de someter a control judicial previo a este tipo de medidas, añade el ministro. Detalló que esta decisión no implica la desaparición de la prisión preventiva ni la liberación inmediata de las personas que actualmente están en prisión preventiva oficiosa. Para Aguilar Morales, la prisión preventiva es una medida cautelar que implica la privación de la libertad durante el desarrollo de un procedimiento penal, por lo que constituye una restricción a los derechos de libertad personal y a la presunción de inocencia. El ministro explicó que hasta junio del presente año, en el país había 226.916 personas en prisión, de las cuales 92.595 aún no reciben sentencia. ¿Quieres textos, fotos y videos de calidad y gratis? Y si estás harto de mentiras y fake news, no batalles. Si sucedió muy noche o muy temprano, está en sinembargo.mx. Y vamos con más información y con otro video que nos ha preparado la Unidad de Investigación y Multimedia de Sin Embargo, porque tiene que ver con los universitarios que están afiliados al Partido Sinaloense, es decir, el PAS, que fue fundado por el exrector Héctor Melesio Cuen Ojeda y que perciben el 63% del total de la nómina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es decir, poco más de 105 millones de pesos mensuales. Esto fue lo que reveló el diario Noroeste de Sinaloa. Vamos a ver la siguiente información. Los universitarios afiliados al partido sinaloense, el PAS, que fue fundado por el exrector Héctor Melesio Cuen Ojeda, perciben el 63% del total de la nómina de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
es decir, poco más de 105 millones de pesos mensuales, reveló el diario Noroeste de Sinaloa. El PAS fue fundado el 14 de agosto de 2012 y desde entonces, una gran cantidad de universitarios se han sumado a sus filas y han participado como candidatos. Los rectores en turno han negado siempre que exista algún tipo de afiliación obligatoria o que se desvíen recursos de la universidad a actividades proselitistas. Sin embargo, los datos muestran cómo el pasismo es cada vez más dominante en la estructura universitaria. Indaga. La unidad de investigación del diario Noroeste de Sinaloa encontró que 6 de cada 10 pesos que se pagan en la Universidad Autónoma de Sinaloa corresponden a empleados, funcionarios y colaboradores que se encuentran afiliados al PAS. Del monto que reciben los universitarios que son militantes de este partido, el 51% equivale a registros con categoría de empleados, el 6% a funcionarios y el resto, 43%, a personal de confianza. De los sueldos más altos se encuentran afiliados al PAS el actual rector de la universidad, Jesús Madueña Molina, desde su fundación en agosto de 2012. El también ex-rector Víctor Antonio Corrales Burgueño desde el año 2020. El coordinador de la zona sur, Rafael Mendoza Satarain, en 2012. Y el director general de la Secretaría Académica, Jorge Milán Carrillo, desde 2012. Muchos de ellos no aparecieron en el padrón fundacional que se hizo público entonces, pero hoy se conoce su afiliación con fecha precisa. En total, de las 31 personas que reciben sueldos superiores a 80 mil pesos mensuales y que ocupan las principales posiciones de liderazgo en la universidad, 25 de ellas son militantes del PAS en diversos puestos de rectoría, direcciones generales, profesores investigadores y direcciones nivel C, reportó Noroeste. Y en la noticia número 4 vamos a hablar sobre algo que sucedió aquí en la Ciudad de México, porque durante la noche de este lunes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó el encendido inaugural del primer alumbrado decorativo alusivo a Día de Muertos en el Zócalo Capitalino y las avenidas Insurgentes y Reforma. La mandataria capitalina encendió la iluminación decorativa que se colocó en el nuevo edificio de gobierno y en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, así como en la calle de 20 de Noviembre y Plaza de la Constitución. La serie de iluminación está basada en las tradicionales flores de cempasúchil y los grabados de la Catrina Garbancera creados por el ilustrador José Guadalupe Posada. La instalación de las luces requirió la participación de 42 trabajadores de la Dirección General de Servicios Urbanos. Ahí estamos viendo esta imagen que ahora está adornando parte del Zócalo Capitalino. Para emplear esta iluminación se utilizaron 12.000 focos LED, 8 kilómetros de cable de alimentación, 4 kilómetros de escarcha, 1 tonelada de varilla y 2 kilómetros de manguera luminosa. Esto fue lo que se detalló por parte de las autoridades. Allí estamos viendo este alumbrado que es la primera vez que se realiza por el Día de Muertos. Pues hay un alumbrado por el Día de la Independencia, hay también una serie de luces ya acercándose las fechas decembrinas y en esta ocasión un alumbrado por el Día de Muertos. No había visto parte de estas imágenes, pero se ve muy muy bonito el Zócalo Capitalino. Y vamos también a notas internacionales, porque en la noticia número 3 vamos a hablar sobre lo que ayer les informaba, que el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, había sido elegido para fungir ahora como el primer ministro, y pues este día asumió el bastón de mando reconociendo que su predecesora en Downing Street, Liz Truss, cometió errores en sus escasas 7 semanas de gestión y ha prometido que trabajará para ganarse la confianza de los ciudadanos
aunque serán necesarias decisiones difíciles. Esto fue lo que dijo durante su conferencia a medio plazo. Sunak compareció ante su oficina poco después de recibir el encargo del rey Carlos III y de convertirse formalmente en el primer ministro número 57 del país. Es el tercero en menos de 2 meses y el más joven de los últimos 2 siglos. Está llegando al cargo tras una sucesión exprés en la que fue el único en obtener los avales necesarios para ser el líder del Partido Conservador. Sunak apeló a su propia experiencia como ministro de Finanzas durante la pandemia de COVID-19 para reivindicar su currículum, al tiempo que ha defendido su legitimidad. En este sentido, ha señalado que la amplia mayoría obtenida en las elecciones de 2019 no era una propiedad individual asociada a Boris Johnson, sino que supuso el refrendo de un programa. El nuevo líder se ha comprometido a seguir por un ejemplo de aprovechar las oportunidades que dejó la salida del Reino Unido de la Unión Europea y equilibrar la economía. Esto es parte de lo que el día de hoy se da a conocer en esta primera rueda de prensa que da ahora el primer ministro, pues para ya ser parte de lo que y dar a conocer a la ciudadanía del Reino Unido lo que va a pasar durante la siguiente administración de que toma el cargo ahora el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak. Y vamos a la noticia número 2, porque es una nota bastante, bastante internacional y que tiene que ver también con las nuevas políticas que se están adoptando en Cuba. Porque les vamos a contar la historia de dos mujeres, Lisette y Liusba, quienes cumplieron uno de sus sueños junto con sus dos pequeñas hijas, quienes fueron testigos del casamiento de ellas dos, Lisette y Liusba. Esta posibilidad se abrió hace apenas 3 semanas en Cuba tras la entrada en vigor de un amplio Código de las Familias que contempla desde los matrimonios igualitarios hasta los vientres subrogados. La pareja fue una de las primeras en tomar la decisión de unirse legalmente en Cuba tras la aprobación del Código de las Familias, cuyo texto fue debatido por meses y sometido a un referendo ante una fuerte campaña contraria de grupos evangélicos que rechazaban el matrimonio gay. Esta norma también sufrió el embate de grupos opositores al gobierno que incluso llamaron a votar por el no como una forma de rechazo político a las autoridades y hasta de miembros de la propia comunidad LGBTI, que se negaban a plebiscitar algo que consideraban un derecho humano como cualquier otro. El código, pues, fue aprobado después de una fuerte campaña por parte del gobierno cubano y el apoyo de la defensora más abierta de los derechos de los homosexuales en la isla. Estamos hablando de Mariela Castro, quien es hija del expresidente Raúl Castro. Con esto, Cuba se está convirtiendo en el noveno país de América Latina después de Chile, Costa Rica, Ecuador y Colombia en legalizar el matrimonio homosexual en los últimos años. Pues yo les decía que esta es una noticia bastante, bastante interesante y bastante, pues, padre de saber que también en Cuba se están dando estos derechos. Y ya solamente estamos esperando que nos confirmen que ya tenemos a nuestra compañera Bianca Estrada en la transmisión para que nos enlacemos hasta Morelia, para que nos hable sobre lo último que se está hablando de este Festival Internacional de Cine, que hoy nos tiene preparada, pues, una entrevista con Rodrigo Reyes por su película Sansón y yo. Solo que nos confirme nuestro compañero Kirk Aponte que tenemos a Bianca Estrada para darle la bienvenida y pues seguir diciéndole que qué envidia que ella se encuentra hasta la capital del cine, como ha dicho en estos últimos días y en estas últimas intervenciones que ha tenido para presentar esta entrevista exclusiva con Alejandro González Iñárritu, con el elenco de Bardo. Pero pues ya está pasando la euforia de Bardo y démosle la bienvenida a Bianca Estrada para que ahora nos hable de qué más está proyectando en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Bianca, ¿andas por ahí? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Perla? Muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Pues sí, efectivamente, dejemos ahora un paso atrás a Bardo, porque la verdad es que hay una gran, gran cantidad y diversidad de títulos que están muy interesantes, que reflejan lo que se está haciendo en la cinematografía nacional. Y por supuesto, a nosotros nos encantan mucho los documentales. Hemos visto parte de lo que se está generando en este festival. Y uno que de verdad es imperdible es el título llamado Sansón y yo,
del director Rodrigo Reyes y que es producido por Inti Cordera, que también es director a su vez del festival de documentales que se realiza en la Ciudad de México, que justamente acaba de terminar este fin de semana. Bueno, pues pudimos hablar con ambos, pero Rodrigo Reyes nos habla de qué va este documental, que en realidad es el encuentro entre dos personas, él que trabaja como traductor en algunos juicios que se llevan a cabo en Estados Unidos, donde él radica, y también con Sansón, un joven que fue condenado a cadena perpetua. ¿Quieren conocer un poco más sobre su historia? Vamos a escuchar lo que nos dijo Rodrigo Reyes acerca de este documental, Sansón y yo. Rodrigo, platícanos sobre Sansón y yo, ¿de qué va? Sansón y yo es una película que empieza en un momento muy singular en mi vida, donde me encuentro hace 10 años trabajando en un tribunal de California y me asignan un juicio de homicidio con un implicado mexicano, un joven llamado Sansón, un joven de 19 años que lo acusan de un homicidio calificado, ¿no? Y está enfrentando cadena perpetua sin salida. Y entonces me echo 3 semanas sentado a su lado, literalmente hablándole al oído, y a partir de ahí se genera en mí una gran necesidad de saber quién es él, porque en el tribunal no había ningún interés, digamos, en su historia, solo querían saber qué pasó en ese minuto en el que él iba manejando, ¿no? Y ocurrió un homicidio. Y entonces, cuando lo sentencian a esta cadena perpetua, le empiezo a escribir y de ahí nace nuestra amistad, ¿no? Nos empezamos a cartear, 10 cartas, 20, 100, 200, llegamos yo creo como a unas 1000 cartas a lo largo de estos 10 años, y en ellas Sansón pues me va contando su vida, ¿no? Y nos vamos haciendo amigos, y yo mientras tanto voy tratando de averiguar cómo hacer la película, ¿no? Porque no me pueden dejar entrevistarlo, no hay archivo, no hay documentales sobre él, no hay nada, ¿no? Es una persona que no le importa el sistema. Pero teníamos esas cartas. Entonces la película, a partir de esas cartas, va revisitando, reimaginando las memorias de Sansón con la ayuda de su familia, que participa como actores en los propios recuerdos de su ser querido, que no han podido ver, porque ellos están en México y él está en California, ¿no? Entonces la película cuenta esa amistad y cuenta este proceso de crear las memorias, ¿no? Entonces es casi como un documental sobre un documental, ¿no? Un documental de una amistad y también de la cadena de eventos que tuvo que vivir Sansón y que nos demuestra que la prisión ya estaba presente en su vida mucho antes de que él pisara un tribunal. Justamente, Perla, te quiero contar que este documental pues sí nace a partir de ese encuentro entre Rodrigo Reyes y este joven de 19 años condenado a cadena perpetua por estar en el momento equivocado. Y lo importante del documental es resaltar pues el sistema judicial de Estados Unidos que se da hacia los migrantes indocumentados, porque hay un sistema que los va criminalizando, que los va castigando y que no les da la oportunidad de defenderse. Justamente este documental lo que indaga pues es esto. Fíjate que Rodrigo Reyes no es la primera vez que lo tenemos aquí, sin embargo le hemos dado seguimiento a su cinematografía, y es que él como migrante, como persona que dejó su país de origen y ahora radica en Estados Unidos, pues interesado justamente en este tema, su filmografía se ha visto pues marcada con la migración. Ha tenido varios documentales, el más reciente fue uno que soltó por allá en 2020, en el que se llama 499, en el que nos trae a Hernán Cortés a la realidad actual y va analizando con él pues varios temas que son consecuencias justamente de la conquista, ¿no? Y uno de ellos pues también es la migración. Ahora vuelve a tocar este tema, lo hace a través de este joven y nos da muestra pues de muchas cosas que están mal. O sea, como bien lo señalaba Rodrigo Reyes ahorita, bueno, pues esto solamente es consecuencia de una marcada línea de la falta de oportunidades que ya tenía este joven. Vamos a escuchar lo que nos dijo Rodrigo Reyes acerca de lo que se ve y lo que se desea lograr con este documental. Yo creo que para nosotros en México
tenemos un gran cariño por nuestros paisanos, ¿no? O sea, sabemos que los explotan, sabemos que la ley los castiga, igual que a Sansón, sabemos que ese sueño americano a menudo se torna en pesadilla. Entonces, yo lo que quisiera es que nos atrevamos a acompañar a Sansón en este camino, abrir nuestro corazón, ¿no? Y estar en solidaridad con él y con los miles de Sansones que están presos en Estados Unidos. Algo que nos decía Inti Cordera, con el que también pudimos hablar, productor de este filme, y que ustedes van a poder encontrar, pues, todo lo que nos dijo a través de la nota que tenemos publicada en Sin Embargo MX, es que, pues, si algo ha demostrado el cine, si algo ha demostrado el género documental, es que se puede lograr grandes cosas, y una de ellas es esta incidencia, es que llega a mucho más públicos y que, pues, se crea un cambio. Y lo que se quiere lograr con este documental es que llegue a la persona correcta para que se vuelva a revisar el caso de Sansón. Entonces, pues vamos a escuchar lo que nos dijo ahora Rodrigo Reyes acerca de su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde se estrena a nivel nacional en México, y por supuesto también los pasos que siguen con este documental. Para mí el Festival de Morelia es emblemático en el cine mexicano, es la gran fiesta de la cinematografía nacional y todo eso, ¿no? Famoso, muy querido, respetado, pero para mí lo más importante es que la voz de mi amigo ha salido de una prisión durísima en California y está aquí presente, ¿no? O sea, ha salido del lugar más bajo al lugar más alto y por eso estoy muy agradecido con el festival. Y estoy ansioso de conocer qué piensa el público de la película. Bueno, pues esta es solo una de las voces con las que hemos podido platicar acá en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, que está celebrando sus 20 años. Por favor, sigan toda la cobertura que tenemos a través de Sin Embargo MX, a través de la plataforma de YouTube de Sin Embargo, porque también ahí tenemos todas las entrevistas en video, y por supuesto también aquí de 12 a 1, porque también uno de los temas que se ha tocado mucho, Perla, pues es el feminicidio, es las realidades dolorosas de México, y mañana les presentaremos una entrevista justamente revisando uno de estos temas con una película que seguramente, como su nombre lo dice, va a hacer mucho ruido. Pues no les cuento más, estén al pendiente de 12 a 1 con Perla Velázquez, porque les traeremos toda la información. Algo que te quería preguntar, Bianca, y tiene que ver con esta labor social, con este también este espacio que le dan a cada una de estas temáticas que son muy importantes en el festival. Veíamos ahorita con Rodrigo Reyes que el tema de los migrantes, que ahorita está sonando bastante aquí en la Ciudad de México, en el país, por toda esta oleada y este éxodo de migrantes venezolanos, es un tema que ahí está, es un tema que ha permeado bastante a la sociedad, pero esta otra temática que mañana nos presentarás, que tiene que ver con los asesinatos a mujeres, esta parte de la labor social que hace el festival de mostrar y de exhibir, ¿no? Parte de estas películas que son importantes en la creación de los mexicanos, porque eso es algo que me gusta mucho del Festival Internacional de Cine de Morelia, que normalmente invita a cineastas que están trabajando estas temáticas para darle, pues, una voz a lo que están proyectando ellos en estas temáticas, Bianca. Exactamente, Perla. Digo, estos no son solamente los temas que se han tratado en estas películas, no solamente ahora a través del documental como lo presentamos aquí, sino también a través de la ficción. Y bien, como lo resaltas, pues Morelia se convierte en este punto de encuentro donde no solamente se proyectan las películas, sino que además se abre este canal de conversación, de diálogo, para que las personas vean lo que está sucediendo. Y al fin y al cabo, la filmografía de México pues es justamente eso, ¿no? Un reflejo de nuestra realidad, sea a través de un documental, sea a través de la ficción, de lo que está sucediendo en nuestro país. Y pues festivales como el Internacional de Cine de Morelia pues logran justamente eso, que sean un foco de atención para darle repaso a estas temáticas. Entonces, pues ya no cuento más, mejor que sigan aquí en De 12 a 1 toda la cobertura que le estamos dando a este festival, y mañana una entrevista con Natalia Villarreal.
Pues ahí está, mañana no se pierdan esta nueva entrevista que nos presenta Bianca Estrada, que muy probablemente va a ser muy buena como las que nos has presentado hasta este momento. Yo te mando un abrazo hasta allá, muchísimas gracias y que estés pasando una buena cobertura del Festival Internacional del Cine de Morelia. Bianca, nos vemos mañana. Muchas gracias a ti por el espacio, esperamos que tengan todos un excelente tarde. Pues muchísimas gracias, Bianca, y con esto llegamos al final de 12 a 1. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Ya nos pasamos un poquito de la 1 de la tarde. Les trajimos las 12 notas y un poquito más, porque en verdad hoy fueron más de 12 notas las que les presentamos de lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel internacional, al menos lo más nuevo y lo que estamos destacando en sinembargo.mx. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes. A todos ustedes por unirse a esta transmisión. Una disculpa, he hablado bastante en este programa y ya se me está secando la boca. Así es que agradezco a todos ustedes que se hayan unido. Muchísimas gracias a todos por dejar su like, que hoy quedaron bastante, bastante bajos. En serio, que a mí me pone un poquito triste, pero no tanto. En verdad, agradezco que todos esos likes que lleguen es porque ustedes se toman su tiempo para darle like. Y si no, pues también que se sumen a esta transmisión. Muchísimas gracias. Yo soy Perla Velázquez. Nos vemos mañana aquí mismo por Sin Embargo al Aire. Mi compañero Kiorka Ponte y yo nos despedimos. Gracias a todos. Isaac Muñoz anda por acá. Juan López, que dice salúdame. Va un saludo para Juan T. López. Marta Elena Montoya. Juan Ángel Caldera. Lenin Magaña, que se le fue bastante, bastante rápido el programa. Betty Ramírez, Marta Elena Montoya. Leticia Martínez. A Silvia Ríos. A Martín Luna. ¿A quién más? A Indrilo. Gracias, gracias a todos ustedes. A Manuel Gómez por sumarse a esta transmisión. A Eric Cano también un saludo. Muchísimas gracias a todos ustedes. A la gente que se conecta a través de Facebook, de TikTok y de Dailymotion. También muchísimas gracias. No se olvide que hoy a las 6 de la tarde llegan los periodistas con el mejor análisis de lo que ha sucedido hasta este punto. Ahora sí, yo me despido. Soy Perla Velázquez. Nos vemos mañana miércoles aquí en Sin Embargo al Aire. En De 12 a 1. Si quieres textos, fotos y videos de calidad y gratis. Y si estás harto de mentiras y fake news, no batalles. Si sucedió muy noche o muy temprano, está en sinembargo.mx.